Estamos en el terreno y nos encontramos con Luis Mato. Luis, cuéntame una cosita. ¿Cachapa o patacón? Patacón. 100%. Patacón, 100%. Sí. Normal. Sí, normal. ¿Y por qué no una arepita? 200% arepa. Sí. ¿Qué parte de tu tierra tú extrañas más cuando estás aquí en el terreno de juego? Ah, de mi tierra, de Obure, lo que más extraño es las reuniones con los panas. Claro, aparte de la familia, pues, que eso es seguro, pero... Y ahora, suponiendo, estamos escuchando un dembow, te vi ahí, ahora estamos escuchando el Barbie. Tú tienes un playlist. En tu playlist, ¿cuál artista no pueden faltar? En mi playlist no puede faltar el Alfa, Rochi, NTG, muy duro. Y bueno, eso ahorita. Hasta ahora. ¿Te juega algún videojuego? Sí, juego, me gusta jugar PlayStation, juego Call of Duty y juego MLB The Show también. El Call of Duty, le han metido ahora una cosa que yo no entiendo qué es lo que están haciendo. ¿Tú eres duro o tú juegas para desestresarte o tú extrañas el control? Yo no extraño control, pero a veces provoca. Provoca. Pero yo cuando me pongo para jugar, yo... ¿Pero tú lo tienes en computadora o la tienes en la consola? En la consola, en el Play. En el Play, o sea, tú eres el control. Sí, el control, sí. ¿De tus tenis, cuáles son tus tenis favoritos? Bueno, ahora mismo estoy Adidas. ¿En Adidas? Sí, los Yeezy. ¿Los Yeezy de Adidas? Sí. De tú tener la oportunidad de poder entrevistar, en este caso, a un jugador de las grandes ligas, ya sea retirado o actual, ¿a cuál sería y por qué? A Babe Ruth. ¿A Babe Ruth? Por todo lo que, la historia que él tuvo en el béisbol. En el béisbol. Ahora mismo, anteriormente era la Isla del Encanto, Puerto Rico y República Dominicana. Ahora es Venezuela y República Dominicana, y ya en la República Dominicana hay muchos venezolanos. ¿Cómo tú ves esa rivalidad? ¿Se siente aquí en el terreno o eso es Corotó? ¿O tú entiendes que es la nueva rivalidad del béisbol del Caribe? Sí, yo pienso que sí es una rivalidad sana de dos países, tú sabes, nativos de pelota. Y nada, son dos países que juegan pelota duro, juegan pelota bien, tienen tremendo pelotero y pienso que esa rivalidad va muy bien y es sana, que es lo importante. Un placer, hermano mío, éxito y un saludo para todos los paisanos tuyos ahí. Un saludo a la gente de Bobure, allá se le quiere, estamos activos. Así es, nosotros seguimos aquí desde el terreno. Dale.